Hola, bienvenidos a todos y todas al webinar de terapia craniosacral en el tratamiento de estrés, ansiedad y depresión. Antes de empezar con las explicaciones, simplemente me presento. Uh, seguro que muchos de ustedes nunca han oído hablar de mí, han visto el anuncio en Facebook, o en Instagram o en redes sociales, le han dado clic y se han registrado. Yo me llamo Andrea Gabazzi de Luigi. Tengo un poquito más de 20 años, de hecho llevo 25 dedicándome a la terapia como terapeuta y 20 años dedicándome a la enseñanza. Mi especialidad, mi, mi recorrido profesional ha sido principalmente en las terapias manuales. Empecé con el masaje, la osteopatía, también la acupuntura, el biomagnetismo, que no son terapias, acupuntura y biomagnetismo no son manuales, pero se puede decir que el 80% de las horas que paso en mi consultorio... Es haciendo algunas de las terapias manuales, o sea, la osteopatía, quiropráctica, eh, masaje y, eh, por supuesto, terapia cráneo -sacral. también kinesiología, holograma, plasma, etcétera, etcétera, o sea, distintas terapias. Solo por comentar y por uh, decirle que estoy muy especializado en terapias manuales derivadas de la osteopatía, puesto que me formé casi de primera, de primera vez con osteopatía y trabajé. Muchos años prácticamente solo la osteopatía y con todas sus variantes. La terapia cráneosacral, la osteopatía cráneosacral y la terapia biodinámica cráneosacral, que son un poquito nombres que a veces confunden un poquito, forman parte, eh, la biodinámica no, pero en general lo, lo que es cráneo sacral forma parte de la osteopatía. Aunque mmm, la terapia cráneosacral ha evolucionado eh, ahora ya afuera de la osteopatía. Luego hablaremos de cómo nació la terapia sacral, que, que es un poquito, pero bueno, ya de, de entrada, ya esta pequeña precisación. ¿eh? Desde hace 20 años me dedico a enseñar terapia. Todo esto de los cursos en línea ha nacido, eh, por obviamente, bueno, casi obviamente con eh, la crisis de la pandemia del coronavirus. Eh, todo lo que estaba armado para en nuestra escuela, Instituto Somos, una escuela donde yo dirijo y doy los cursos, estaba todo organizado para dar los cursos de forma presencial, como se ha hecho siempre. En pocos meses hemos revolucionado todo el sistema de enseñanza y estamos pasando a la enseñanza en línea. La eh, muchas yo mismo tenía muchas dudas de que se pudiera trasladar la de enseñanza de la terapia en línea. A la, de la enseñanza de las terapias presenciales a darle en línea. Era una, una duda que yo mismo tenía, pero no no hubo otra otro chance, otra posibilidad que ponerse y hacerlo. Y los primeros meses han sido de prueba y error, ensayo, etcétera, etcétera. Pero al final ya hemos logrado organizar varios cursos, manipulación vertebral, eh, este de cráneo sacral y otros de kinesiología y otros tan por organizarse ahora poquito a poco. Los cursos menos importantes los vamos organizando con menos prisa y le puedo comentar que el resultado ha sido ampliamente satisfactorio. Esta mañana estaba reflexionando también qué es lo que lo, qué es el factor determinante. Evidentemente, uno de los factores es tener un programa consolidado. Nosotros llevamos 20 años dando este curso. Es, el programa es súper consolidado, entonces eso te lleva a tener una experiencia también de cómo enseñar, de cómo transmitir la materia. Porque cuando yo empecé, sabía muchas cosas, que a lo mejor más que ahora, pero eh, era tanto lo que quería transmitir en cada curso que confundía a la gente. La gente no me seguía, no me seguía, no me seguía el discurso porque era demasiada información en poco tiempo. Y poquito a poco, con el paso de los años, me di cuenta de que aprendí a enseñar de forma presencial. Ahora, en estos meses, estamos aprendiendo a enseñar en línea, pero la base que todo, de todos estos cursos es la experiencia acumulada en 20 años de curso de forma presencial. ¿eh? No son cursos improvisados. Veamos como primer punto que es la terapia sacral una breve definición nada más. No voy ahora a hacerle un discurso muy largo sobre terapia sacral Es una terapia manual. Por definición, terapias manuales son las que se realizan con las manos sin fármaco o sustancia de ningún tipo. Un terapeuta luego puede complementar. La terapia cráneosacral o cualquier otra terapia manual con fármaco, remedio, herbales, herbolaria, homeopatía, acupuntura, distintas técnicas, etcétera, etcétera, y todo lo hacemos. Pero de por sí la terapia cráneosacral no necesita de ningún fármaco o sustancia de ningún tipo, por lo tanto, es una terapia que se realiza con las manos. Es una terapia sutil, muy sutil, respetuosa, muy respetuosa. Y muy relajante. Muy, muy, muy relajante. Eh, incluso eh, realizando el primer paso de la terapia craniosacral, que es lo que aprenderemos en este webinar, que es la escucha del MRP, luego le explicaré lo que es, verán cómo, bueno, a esta escucha... Si no tenemos una camilla y una persona al lado, la vamos a, no la vamos a poder hacer otra persona, entonces la haremos sobre nosotros mismos. Pero solo la escucha realizada a un paciente que no es terapia en sí propiamente, es solamente una forma de empezar a sentir cómo se está manifestando la movilidad craneal en una persona. Entonces, solo este acto que puede durar cinco minutos ya deja a la mayoría de los pacientes durmiendo, relajadísimo debido a la sutileza y que es una terapia respetuosa no es invasiva no es dañina casi no tiene contraindicaciones bien tolerada por cualquier persona incluso recién nacido los recién nacidos es decir el bebé de tres cuatro días cuando la mamá se ha ido a su casa puede ser atendido perfectamente con terapia craniosacral. por un terapeuta eso sí con un poquito de experiencia porque no cualquiera le mete mano a un bebé sin embargo la terapia al ser tan sutil es como una caricia para el bebé. El, babel, el bebé la disfruta, de hecho. Y por el, en el otro extremo del arco de la vida, los adultos muy mayores. A ese adulto que no le podemos ni siquiera dar un poquito de masaje, desde luego no le podemos hacer ajuste quiropráctico porque está delicado, incluso personas en camada, en cama podemos hacer terapia craneosacral si no presentan alguna de las contraindicaciones de esta terapia, que son muy pocas y muy obvias. ¿eh? Si ya antes que me pregunten, ya les le voy a decir, las pocas contraindicaciones de esta terapia son estados de infección agudas, no sé, una persona que tenga coronavirus, una persona que tenga meningitis, una apendicitis, una peritonitis. ¿eh? Una, una, una infección aguda con fiebre alta, con peligro de vida. Ahí no. ¿Por qué? Porque también necesita esta persona que se le hagan otro tipo de tratamiento. Entonces, no. Persona con cáncer o metástasis es una contraindicación, digamos, <coughs> general que se podría, podría tener alguna excepción, pero bueno, entra en contraindicación absoluta y eh, fracturas craneales. Persona que no soportan que le toquen la cabeza por cualquier motivo, herida abierta, no podemos tocar. Si una persona tiene una herida en la cabeza, una, una llaga, llaga de decúbito, ahí no podemos tocar. Podemos tocar en otro punto, pero no ahí donde tiene la llaga, etc. Entonces son muy pocas contraindicaciones prácticamente, muy obvias. La terapia craniosacral básicamente produce la regulación del sistema nervioso. Veremos luego posteriormente, ahí sí vamos a hablar un poquito del sistema nervioso, sobre todo simpático y parasimpático, que se desequilibran de acuerdo a ciertos factores. ¿no? Entonces, con la terapia craniosacral lo equilibramos. El sistema energético, el sistema que mueve la energía vital de las personas y, digamos, la parte psicoemocional de las personas. La terapia craniosacral, por lo tanto, tiene un efecto sobre el sistema nervioso, sobre el sistema energético y sobre el sistema emocional, que en realidad están relacionados, todo está relacionado, Entonces, todo estos sistemas están muy relacionados. Hay una terapia que aporta bienestar. Ya me terminé el café. Aporta bienestar. Muchos pacientes de los míos por lo menos empiezan a venir a terapia porque tienen algún tipo de problema evidentemente casi todos vienen porque tienen alguna molestia alguna, algún problema pero luego muchas veces se inventan excusas digo yo porque creen que a lo mejor yo no le atiendo si no tienen un problema y no vienen porque le gusta vienen porque tienen bienestar es ideal para el estrés también ¿eh? luego uno de los comentarios más frecuentes que hace un paciente después de la terapia es, oye, no sé qué me hiciste, pero me siento bien. O sea, el paciente no sabe lo que le has hecho porque realmente no es difícil saberlo al ser una terapia tan sutil, pero se siente bien. Y eso es lo que cuenta, ¿no? La gente quiere sentirse bien. Veamos ahora y entrando ya en materia de lo que es la parte emocional. No estoy hablando ya de terapia craniosacral, sino pues, prácticamente de psicología, ¿eh? Empezamos con la existencia, el conocimiento de que según ya las teorías más recientes, más recientes, la teoría polivagal de Stephen Porges es una de las más recientes que luego ha sido se está revisando, se está digamos definiendo mejor, pero bueno, es una teoría que tiene muchísimo fundamento y ustedes mismos al ver lo que le cuento se van a dar cuenta que es así. No es una te, no es una teoría eh, absurda eh, hablamos de tres mecanismos uh, de eh, defensa. La defensa contra pues, lo, las situaciones de la vida. Stephen Porges, o Porges había, eh, desc descubrió que el sistema nervioso se subdivide en tres planos de acción jerarquizados: es decir, si hay una agresión, yo trato de, de utilizar el sistema que más me conviene a mí. Si este no funciona, paso al otro y si el otro ya está el más dañino para la propia persona, ¿no? Porque al final, los sistemas defensivos, lo que nosotros tenemos como prioridad defensiva es la preservación de la vida, o sea, el ser humano y todo, lo, no solamente el ser humano, porque está... Este, la, los tres sistemas lo tendrían también los mamíferos, sin duda, viendo las explicaciones, y estoy seguro que todos los mamíferos o la mayoría de los mamíferos tienen un sistema también de vinculación social. Aparte, todos los animales tienen un sistema, o creo, todos los animales tienen un sistema de lucha-huida y de congelación. Eso es más común en los animales, obvio, y en los seres humanos. Y los seres, digamos, más superiores en la escala evolutiva tienen un primer sistema, primero porque es el más funcional, el más efectivo, que se llama sistema de vinculación social. En la práctica, el mecanismo de supervivencia y los sistemas defensivos nos permiten sobrevivir, eh, adaptarnos al mundo. Y para hacerlo necesitamos eh, eh, condicionar algún tipo de respuesta. Entonces, el sistema nervioso lo que hace es como tres niveles de defensa digamos que eh, como por decir eh, mi casa, ¿no? En mi casa hay una puerta exterior que es una reja, bueno, es un edificio, hay una reja, luego hay una escalera, luego hay otra reja, es segundo nivel de defensa. Vamos a suponer que un ladrón rompa la primera reja, pero todavía tiene otra, y luego para llegar a mi departamento hay otra puerta, la puerta de fuera, evidentemente. Entonces hay tres niveles de defensa. Ahora, claro, si los tres niveles de defensa fallan, pues el ladrón entra. Pero generalmente puede fallar uno, puede fallar dos, pero siempre hay uno que funciona. Bueno, y de alguna manera, así como por niveles, funciona un poquito también nuestra, eh, nuestros mecanismos defensivos. El primer nivel, que está con, él lo llama polivagal porque considera que es una, uh, digamos, son acciones del nervio vago. El nervio vago es un nervio craneal muy importante en el funcionamiento del cuerpo. Pero ahora no entramos tanto en el nervio vago, sino como en la generalidad del sistema. Sistema de vinculación social. Sería el primero, nos vinculamos a lo demás, formamos grupo e interactuamos con el grupo y, eh, digamos, entramos en empatía con el grupo, que puede ser la familia, la tribu, el, la manada, en los animales. Piensen en los monos, que son primates, también tienen una vinculación social muy fuerte. ¿eh? y por supuesto los seres humanos la respuesta simpática este es el sistema nervioso simpático de lucha o huida esto es algo muy conocido muy estudiado muy también empleado nosotros lo empleamos habitualmente este sistema ahora lo veremos y la respuesta parasimpática dorsal del nervio vago ahí sí viene un poquito esta novedad del sistema dorsal del nervio vago que es la congelación me hago el muerto entonces hay un peligro. Formo, bueno, formo el grupo para evitar los peligros, para ser más fuerte, para que el, el grupo me apoye. Tengo que luchar de todas formas, incluso puede ser que yo esté luchando con alguien de mi grupo o con un agresor de otro grupo, ¿no? Por ejemplo, un branco, vamos a decir una manada de gacelas, pueden pelearse entre ellas, ¿no? Evidentemente, lo hacen mucho. Uh, o lo hacen para la reproducción por ejemplo, ¿no? pero puede venir un león entonces la gacela tiene que luchar o huir con el león, más bien huir porque luchar una gacela con un león no tiene esperanza, entonces huye ¿no? pero si se tratara de un oso atacado por otro oso lucharía porque están al mismo nivel y finalmente la respuesta parasimpática dorsal del nervio vago que es la congelación el león me está por agarrar, me hago el muerto ¿no? ahora la veremos Sistema de vinculación social. El nervio vago está relacionado, bueno, con todo el cuerpo prácticamente, sobre todo con centros nerviosos que regulan la expresión facial del discurso y los sentidos involucrados en las interacciones sociales. Pensemos, por ejemplo, a un niño que te pone, un niño recién nacido que te pone carita tierna y tú te enamoras de él, ¿no? Es un mecanismo de vinculación social. El niño lo está haciendo de forma inconsciente. Sin embargo, está creando a través incluso de la porque claro, hay otros mecanismos, ¿no? en la vinculación social de un niño, como por ejemplo, la hormona la oxitocina, me parece que es, ¿no? la que favorece la vinculación social. Pero el niño a través del nervio vago, digamos, pone caritas, expresiones faciales, pone ternura, digamos, irradia amor de alguna manera para que sus padres lo quieran, ¿no? no lo abandonen. Entonces el niño se está vinculando. El niño inconscientemente, con su mecanismo de supervivencia, sabe que necesita del, de lo demás, de la familia o del grupo, tratándose. Porque este discurso vale también por los animales. ¿no? Entonces podemos hablar de familia, tribu, grupo. En todo caso, el recién nacido, si estuviera solo, sería muy expuesto al peligro, tanto si es humano como si es animal. Por lo tanto, el niño y el cachorro recién nacido necesitan vincularse. Entonces, de, siendo un mecanismo de ida y vuelta, el niño se vincula, la familia se vincula con él. Entonces se crea el vínculo, se crea el apego, se crea la, el sentimiento de protección de las crías, que incluso lo hemos visto interespecies. Es decir, un animal, sobre todo de una especie, es capaz de adoptar y criar un animal de otra especie, un animal que a lo mejor en, en otras condiciones se lo comería pero en caso de tratándose de, sobre todo de una madre de una especie con una cría de otra especie es capaz de criarlo y amamantarlo, ahí tenemos a un video famoso que circuló mucho, de un video de National Geographic me parece que se vio como un jaguar o una pantera mata me parece que fue a un mono pero el mono tenía agarrado la cría, ¿no? La madre murió, o sea, fue matado por el leopardo, me parece, para comérselo. Pero luego el leopardo vio que había una cría, y que o se la podía comer también, ¿no? Pero no, la, la, la agarró, la sujetó delicadamente, la llevó al seguro y, como se supone, que la empezó a, a criar. ¿eh? O la leyenda de Roma, donde los dos gemelos fueron eh, alimentados por una loba que pues, le dio leche. Que obviamente debe ser una leyenda, pero bueno, no sería del todo imposible. En definitiva, el sistema de vinculación social nos capacita para vivir en sociedad. Entonces, por ejemplo, bajo niveles de cierta, cuando hay bajos niveles de cierta hormona, se crea, por ejemplo, el autismo o también en otros casos hay personas que no quieren vivir en sociedad entonces se vuelven un poco psicópatas no se vuelven un poquito uh, uranio ¿eh? pero lo normal es vincularse este mecanismo eh, funciona el sistema de vinculación social por lo tanto podríamos considerarlo como el primer mecanismo de supervivencia que tenemos el más efectivo porque por muy fuerte que sea o por muy rápida que corra una gacela, si no tiene el grupo a protegerla, antes o después, eh, por el mismo hecho de estar a sola, el león se la va a comer. Entonces, eh, efectivamente, el sistema de vinculación social es el mecanismo más eficiente para la supervivencia, es el mecanismo defensivo más eficiente. Y la vinculación social solo funciona cuando el sistema nervioso está en equilibrio, está, bueno, cuando hay un buen equilibrio simpático-parasimpático. En contextos donde no hay amenaza se facilita la vinculación. o sea el vínculo se crea antes, pero sirve también para cuando hay amenaza. Eh, por ejemplo, veamos un par de, de ejemplos, tiene una discusión con un amigo y finalmente tu cerebro, ¿no? tu sistema nervioso te dice bueno pues déjalo ahí, no insista mejor no tener razón que perder una, ¿no? que enfadarse y perder un amigo. Este también es un mecanismo de vinculación social. Nosotros, en el fondo, en condiciones normales, damos preferencia a tener amigos, tener grupo, estar integrado en algo. Podía ser una tribu también, no, podía ser nuestra sociedad. Y pues a veces tenemos un poquito que eh, dejar de lado nuestro orgullo o nuestras ideas por un bien superior, no. Esto es muy efectivo. Y en las sociedades, aquí va un, un apunte social, en las sociedades donde este mecanismo y el concepto de beneficio del, del grupo prevalece sobre el beneficio del individuo, son las sociedades más productivas. Por ejemplo, el japonés es muy enfocado al beneficio del grupo, del que puede ser la empresa, que puede ser el país, son muy nacionalistas, eh, muy, eh, muy patrióticos, muy de su empresa etcétera. En cambio, por ejemplo, eh, aquí eh, lo siento, todos somos latinos, ¿eh? los latinos somos más individualistas, somos más de mi beneficio, y esto sabemos cómo perjudica muchas veces el beneficio de la sociedad, ¿no? porque yo hago algo que a mí me va bien, pero estoy fastidiando a lo demás. Aquí el sistema de vinculación social, digamos, está un poquito de, dejado de lado. ¿eh? Ahora, si sí existe un peligro, vamos a suponer, ahora regresamos a la manada, ¿no? Estamos en una manada de gacela y un león entra en el grupo, o sea, se llega corriendo y ya, ahí no hay mucho que hacer, ya este viene a comerse a alguno de nosotros y todo salen huyendo. Este es otro mecanismo de supervivencia, ¿ok? Ahora lo vemos. ¿Cómo funciona el mecanismo de vinculación social? Bueno, pues ya más o menos lo he dicho, ternura, creando ternura. La expresividad facial es muy importante, muy importante porque exprime lo que, lo que sentimos. De hecho, esa conexión automática entre mi sentimiento y la cara es bien conocida por los psicólogos, por lo que trabajamos con pacientes, ¿no? ya con verle la cara y por la persona simplemente eh, con inteligencia emocional. ¿eh? Teniendo inteligencia emocional, tú empatizas con el otro, siente mmm, de muchas maneras. ¿eh? Vale, mecanismo de supervivencia. Con lo, conectamos con los demás individuos del grupo, fortalecemos el grupo. Se, también se, es muy importante la toma de decisiones colectiva o el comportamiento grupal, eh, lo que un poquito le comentaba antes. Más que lo que yo quiero hacer, debería yo de pensar en un contexto armónico de vinculación social, qué beneficio estoy aportando al grupo. Porque si mi decisión es dañina para el grupo, no la tengo de hacer. Nosotros tenemos las leyes. Las leyes, en principio, en teoría, pues no siempre es así, ¿verdad? Pero las leyes en teoría están hechas. Tú no puedes ir en coche a 180 por hora delante de un colegio porque vas a atropellar a una mamá o un niño, casi seguro, porque están cruzando en ese momento. Entonces, si, te, si un policía te pone una multa por pasar rápido. Delante de un colegio es a la aplicación de una ley donde tu comportamiento, amor, tú tenías prisa y no estás borracho, simplemente no viste que había un colegio y te parece injusta la multa porque pasaste rápido con el coche y le dice al policía, no lo sabía, pero el policía te dice, mira, que hay una ley y pues tú no puedes hacer esto. ¿eh? Entonces, una, digamos, es prevalecer el interés colectivo en de, a veces en detrimento del interés personal, pero al final la sociedad se beneficia. Ideal para la vida en sociedad. Bueno, pues evidentemente. Veamos ahora el siguiente mecanismo que habíamos comentado, que este es del sistema nervioso simpático. No es un mecanismo, por lo tanto, del nervio vago, porque el nervio vago pertenece al sistema parasimpático. Entonces vemos que son tres mecanismos, dos del parasimpático, el vinculación social y la congelación, y uno del sistema nervioso simpático. Simpático y parasimpático forman una dualidad día-noche activo-pasivo gastador ahorrador activo tranquilo etcétera etcétera que bueno pues voy a nada más aquí a mencionar ¿eh? sistema nervioso simpático el sistema de lucha o huida como dice su nombre es la lucha para la supervivencia o la huida ¿eh? ya se dan cuenta con el ejemplo de la gacela, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia por medio de que nos protege del peligro real o imaginario. Ahora, a diferencia de otro sistema, es bueno, a diferencia del sistema de vinculación social, esta es una protección, digamos, cuando el peligro ya está ahí. ¿eh? El, el sistema de vinculación social, más que nada, nos prepara y nos fortalece previamente, pero cuando el peligro está ahí, y eso, tanto si es real o imaginario, se activa efectivamente la respuesta de lucha o huida. Es coordinado por una parte del cerebro que se llama la amígdala, que estimula y activa todos los sistemas del cuerpo. Los neurotransmisores, es decir, las hormonas implicadas en este proceso son la adrenalina, el cortisol y la acetilcolina. Eh, por otro lado, vivir constantemente bajo estrés. Que es algo muy común en muchas personas, en un, un estilo de vida típico de estrés, es el vivir en estrés es una constante activación de la lucha-huida. Ahora, evidentemente, no es una activación de un, mecanismo, un verdadero mecanismo de lucha-huida, pero están implicados los mismos mecanismos y las mismas hormonas y las mismas respuestas del cuerpo que en un mecanismo de lucha-huida. Y la ansiedad, los estados de ansiedad son estados de excitación fuerte del sistema nervioso simpático. No es verdaderamente tampoco el reflejo de lucha-huida, pero el reflejo de lucha-huida nos explica muy bien qué sucede en el cuerpo. Vamos a hacer el ejemplo ya mencionado: la gacela está comiendo tranquilamente. A ver si viene aquí. Uh, no. La gacela está comiendo tranquilamente, por lo tanto, relajada en el campo, pensando en buscar la hierbita y. En máxima tranquilidad. Así pasa la mayor parte de su tiempo, evidentemente. Aparece un león. La manada se pone en alerta, el león se dirige hacia la gacela del ejemplo y la gacela huye. Veamos qué sucede en el cuerpo, porque eso es lo interesante. Entonces, para huir, es decir, para correr lo más rápido que pueda, ¿cómo se activará el corazón? Obviamente, bombeando muchísima sangre, muy rápido y mucha presión sanguínea. Entonces, con la respuesta suave digamos, del estrés, de la lucha huida, tendríamos algo similar, pero no tan fuerte. Tendríamos mayor eh, pulsación sanguínea, mayor presión sanguínea. ¿eh? De poquito a poco le estamos llegando. Entonces, ¿cómo van a estar los músculos de la gacela? Tenso, fuerte, para correr lo más rápido que se pueda. La gacela, antes que el león atacara, estaba comiendo tranquilamente, estaba haciendo la digestión. Piensen que en ese momento es importante tener buena digestión si te van a comer? No, no es importante. Te puede dar un corte de digestión, puede vomitar el alimento, no importa. Si logras sobrevivir todo esto se repara, pero si te comen, tu vida termina y por lo tanto tu mecanismo de supervivencia han fracasado. Recordar que en la vida la supervivencia es la primera prioridad, la segunda es la reproducción y la tercera es pues estar bien, no tener dolor, son otras. Pero la primera prioridad de cualquier ser vivo es sobrevivir. Por lo tanto, ahí se activa todo lo que pues sea posible para sobrevivir. ¿Eh? Sabemos, por ejemplo, práctico de personas que siendo agredidas, por ejemplo, han reaccionado con una fuerza muy elevada, sobrehumana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque principalmente la adrenalina, Provoca pues, estos efectos. Entonces, la gacela, digamos, logra sobrevivir. ¿no? Entonces, todo esto, si lo vemos en los vídeos de National Geographic, de lo que sea, vemos que puede durar uno, dos minutos. Luego el león se cansa, ya no la deja de perseguir, ya la gacela salvó la vida y hasta la próxima. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el sistema nervioso de la gacela? Ya se termina la respuesta de lucha o huida. Regresamos a la normalidad, tranquilidad, que es un estado de equilibrio. Entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ahora, el sistema nervioso simpático no se utiliza solo para la lucha o huida, se utiliza para muchas más cosas. Pero si yo ahora pienso en qué, eh, mecanis qué mecanismo han sido utilizados para sobrevivir con esta huida de la gacela, veo que. Presión sanguínea alta, corazón latiendo fuerte, sistema muscular a tope, contraído fu fuerte, pero también contraído ¿no? para correr, eh, digestión nada, sexualidad no es una prioridad en ese momento, reproducirte no es una prioridad, tiene primero que salvar la vida. Entonces, el sistema nervioso simpático no, no, no nos ayuda a tener un sexo placentero, no, no, no nos ayuda a tener una buena digestión, no nos ayuda a... Estar en calma, a tener las pulsaciones del corazón lentas, ¿no? porque es, más, es menos gasto energético, tener la presión sanguínea baja, que es menos patológica que tenerla alta. No, no. Esta es una acción del sistema nervioso parasimpático. El parasimpático, digamos, su sistema complementario, porque tenemos dos sistemas nerviosos autónomos que son lo que regulan todas las funciones de la vida. Todos estos es mecanismos que se han activado en la respuesta de lucha-huida o simplemente en el estrés, que es una constante activación suave de la lucha-huida, todos estos es mecanismos, digamos, son involuntarios, son autónomos, son reflejos del sistema nervioso autónomo. ¿Mm? Sistema nervioso parasimpático. <coughs> bueno, el sistema nervioso parasimpático sirve para recuperar lo que el sistema nervioso simpático ha activado. Por eso lo llamamos también diurno y nocturno. Obviamente el parasimpático es nocturno. De, no, de noche hace la digestión, te relaja, se relajan tus músculos, se pierden la contracción, el corazón empieza a latir despacio, el cuerpo se repara, genera nueva célula. Y todo esto es acción del sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático requiere calma, requiere tranquilidad. Y es un sistema que en un extremo nos puede llevar también a un mecanismo también un poco de supervivencia llamado congelación. Imaginamos que la gacela del ejemplo anterior fuera alcanzada por el león. O sea, el león está por brincar encima. La gacela siente ya el aliento del león en, en el cuello o ya siente la primera dentellada. ¿no? Entonces, ¿qué hace la gacela? Pues prácticamente estás muerta, ¿no? Te falta un segundo para morir. Entonces, el último intento de engañar al león es la congelación, se hace el muerto. Ojo, esto nadie lo hace voluntariamente, es un mecanismo del sistema nervioso autónomo, del sistema en este caso del nervio vago del parasimpático. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer el muerto, podría ser que el león se ha engañado y no se la coma, porque el león le gusta comerse un animal vivo. También el hacer el muerto, algunos algunas especies no comen cadáveres. Entonces, otro otro digamos, uh, mecanismo. Entonces, la congelación es otro mecanismo de supervivencia. Interviene cuando los demás sistemas se ven desbordados. No es la única acción del sistema nervioso parasimpático. Como ya he comentado, el sistema nervioso parasimpático activa, o mejor dicho, uh, hace de contrapunto a todo los mecanismos que hemos visto anteriormente que activa el sistema nervioso simpático. La respuesta de congelación consiste en una hipoxia, falta de oxígeno en los, te los tejidos, disminuye al mínimo, al mínimo vital la activación fisiológica y la persona queda inmovilizada. ¿Eh? A nivel emocional, eh, hay una separación de, de, de la identidad, es decir, es como si el alma o el espíritu de una persona congelada estuviera en otro lugar. Es como en terapia decimos no hay nadie aquí. A veces abordamos personas que parece que no están ahí, que están en otro lugar, no están en su cuerpo. Esto es un mecanismo también, digamos, patológico de congelación donde la persona está aislada de las sensaciones corporales. Suele ser común en la persona que ha sufrido agresión, niño que han sido golpeado, niño que han sido abandonado, porque otra vez en ese momento se activó el sistema de congelación para no sufrir. La gacela en este caso también no solamente físicamente podría tal vez engañar al león haciéndose el muerto, sino también, digamos, hay una desactivación del sistema nervioso. La gacela si es comida no sufre. Entonces, el mecanismo de congelación se activa en las personas a nivel patológico cuando, después de haber estado expuesto a peligro, agresiones, situaciones que nos han realmente desbordado, el cuerpo decide, mira, yo no, no puedo luchar contra esto, eh, me desconecto, desconecto la terminación nerviosa, desconecto mi sensibilidad, desconecto mi alma. ¿Eh? Es un mecanismo, evidentemente, muy patológico, pero pues... Es una respuesta y toda esta respuesta tienen una lógica en la supervivencia. Eh, veamos acción del simpático y del parasimpático. Lo voy un poquito ahora saltando de una a otra. A nivel del co corazón, el simpático activa la frecuencia, la fuerza de lo latido del corazón. Y vemos que ahora estoy en el parasimpático en amarillo, eh, para, en azul simpático. Entonces, ¿el parasimpático qué hace? Baja la actividad del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, porque normalmente al ser nocturno no necesitamos actividad física, no necesitamos que el corazón bombee, por lo tanto nos ayuda a descansar. Bronquios. El sistema nervioso eh, simpático dilata los bronquios, que para correr la gacela necesita tomar mucho aire. El, eh, aquí el respiratorio de eh, broncoconstricción. ¿Eh? se cierran los bronquios, ¿vale? entonces menos respiración, menos aire, necesitamos menos aire. El asma es, es un cierre violento y repentino de, la, de los bronquios. Es un mecanismo del sistema nervioso parasimpático, por ejemplo. dilata la pupila para ver ¿no? porque cuando una persona está en peligro dilata la pupila aquí no lo dice pues no de hecho no hay el sistema nervioso parasimpático ahí no tiene nada que hacer cuando el sistema nervioso simpático se relaja la pupila vuelve a cerrarse un poquito aumenta la presión arterial dilata los vasos sanguíneos aumenta la fuerza muscular estimula la producción de sudor para enfriar el cuerpo y pues en general prepara para la lucha o huida se activa también ante sobresaltos susto miedo dolor o ansiedad entonces la ansiedad es también una respuesta del sistema nervioso simpático. Obviamente, un ataque de ansiedad no es nada bueno, pero es un mecanismo donde pues, se activa, por ejemplo, una respiración paroxística, el corazón late muy fuerte y la persona, eh, digamos, de alguna manera. Ah, al nivel del cerebro, que aquí no viene, no, no viene. A nivel del cerebro, cuando estamos bajo una respuesta de lucha-huida o bajo o estrés el cerebro piensa 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 constantemente no para de pensar no en general el sistema nervioso simpático activa el cerebro no de día necesito pensar necesito ver qué hacer y el parasimpático ya me lo baja varias rayitas ¿eh? a nivel del sistema genitourinario que no se ha hablado aquí el sistema nervioso parasimpático armoniza o sea equilibra favorece las funciones de la sexualidad y también los mecanismos de evacuación, orinar y ir, ir al baño, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos estas funciones bien armónicas, pueden funcionar bien. Imagínate huyendo de una gacela, no te vas a preocupar de la sexualidad, de tener sexo. Cuando ya te salvaste, ¿no? La gacelita dice, pues ahora voy a ver a mi parejita, a ver hoy le voy a contar el cuento y a ver si a ver si tenemos un ratito, ¿no? Entonces, porque ya está relajada, ya está en parasimpático y eh, ya puede pensar en otras cosas. Piensen que las personas estresadas, sobre todo hombre en este caso, pueden tener disfunción eréctil, precisamente porque es una consecuencia de su estado físico. ¿eh? Y en cambio, las personas relajadas o cuando van de vacaciones, cuando ya se relajan, sí tienen mayor predisposición. ¿eh? La digestión tampoco se hace bien cuando estamos bajo estrés, bajo lucha-huida, bajo uh, mecanismos de, eh, de activación elevada del sistema nervioso simpático. Aquí tenemos un pequeño cuadro. Ahí está, lo quito esto para que no moleste. Aquí. Un pequeño cuadro donde prácticamente tenemos el sistema nervioso central, no el, de este lado el parasimpático y de este lado el simpático. Eh, solamente viendo los distintos, por ejemplo, saliva, frecuencia cardíaca y tal, vemos que prácticamente ambos sistemas, simpático o parasimpático, tienen una acción sobre todos los prácticamente órganos y funciones del cuerpo. Y estas dos acciones son contrapuestas no son contraria, son trabajo yo, trabajas tú. Ahora necesitamos salir a trabajar, trabaja el simpático. Ahora necesitamos descansar que de noche, trabaja el parasimpático. Son digamos una buena pareja funcional. El jing el yang, el parasimpático sería el jing, el simpático sería el yang, para lo que saben de medicina de bioenergética, ¿vale? Se equilibran. El problema surge cuando no hay equilibrio, cuando trabaja uno más que el otro. Y ojo, evidentemente estamos hablando casi siempre de problemas con el sistema nervioso simpático que trabaja demasiado. Es lo más común en la gente estresada, pero también el parasimpático genera su patología. Efecto de la hiperactivación simpática, es decir, de vivir constantemente con un estado de simpaticotonía, que también se le puede llamar así, simpaticotonía. Tenemos hiperactivación de la amígdala, este centro del cerebro, que luego estimula todos los órganos del cuerpo. Tenemos estrés. Tenemos incapacidad de procesar adecuadamente las emociones, porque las emociones requieren escuchar también la otra parte. Yo, y de hecho, el tema emocional es muy largo, el tema emocional. Eh, con el sistema nervioso simpático, ser, ser, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo, ¿no? Para que sea más claro, ¿no? Y para ver cómo no procesamos adecuadamente las emociones. Un niño es eh, abandonado de pequeño, ¿no? porque los, pap los papás lo abandonan ¿no? y lo dejan con un familiar, pero el niño siente ese abandono. Okay. Vive una situación que no, obviamente no le gusta, se adapta, más o menos hace su vida, pero se ha digamos, abierto ahí una, una especie de grieta ¿no? en su equilibrio emocional. ¿Qué sucede cuando ese niño ya es mayor, ya es un adulto, ya tiene pareja y su pareja, a lo mejor, vamos a suponer simplemente que pasa mucho, ¿no? Su pareja no le contesta el teléfono durante varias horas porque está ocupada con otros asuntos, no puede contestar. En esa persona no es capaz de procesar adecuadamente esa situación ¿no? y está ocupada. Bueno, ya pasará, ya me contestará, confía en su pareja, pero no es un tema de infidelidad, no es un tema de celos, tampoco. Es un tema de que este niño, cuando su pareja no le contesta al teléfono, recuerda inconscientemente, se le activa ese mecanismo que se activó cuando su papá lo abandonaron. Entonces percibe un abandono. Es un abandono patológico. Evidentemente el psicólogo va a tratar de recuperar una re relación normal o el terapeuta crano sacral con esta digamos, situación que viene arrastrando lo mismo sería por ejemplo persona agresiva persona que a la primera que tú le mire torcido o diga una palabra de más reaccionan violentamente o reaccionan agresivamente no le eche la culpa no te eches la culpa tú por haber dicho eso no le eche la culpa a la persona que es un irresponsable o un irreflexivo o una persona agresiva de, de alguna manera busca, porque no se trata de culpa, busca el origen del problema como terapeuta, evidentemente, en la infancia de esa persona, a lo mejor esa persona la golpearon de pequeñito. Otros niños, bullying o simplemente la familia o lo que sea, ¿no? Fue golpeado o fue agredido o fue maltratado. Entonces, cada vez que como él ya conoce esa situación como en su cerebro, en su amígdala ya está predispuesta a esto, es como si estuviera entrenado a ese tipo de, de respuesta. Cada vez que tú dices algo, pum, ese ya salta. Dice, antes de que me peguen, pego yo. O antes de que me agredan verbalmente, agredo yo. Entonces ese niño o esa persona adulta, mejor dicho, a raíz de un comportamiento infantil, de una situación infantil, ahora reacciona de forma innecesaria, sobreactuada, sobredimensionada. ¿no? Esa es la incapacidad de procesar adecuadamente la emoción. Y esa incapacidad casi siempre, muchísimas veces, está originándose en la infancia y en situaciones parecidas entonces ahí tenemos las personas que lloran siempre, las personas que a todo agreden, agreden o sea, defienden agrediendo las personas que <coughs> reaccionan huyendo a las situaciones, huyen porque es lo único que conocen están predispuestos a eso entonces, digamos eh, con la hiperactivación simpática que sucede ese, ese mecanismo está ahí pero se activa es, la persona es incapaz de eh, tomar una decisión más equilibrada porque no tiene un equilibrio entre sus dos sistemas nerviosos. Además tenemos actividad mental incesante, paranoia, ansiedad, eh, insomnio. La actividad mental incesante lleva insomnio, lleva también la actividad mental lleva a cansancio, agotamiento, luego lleva puede llevar a situaciones de estrés, depresión o ansiedad. En ¿eh? e, niño el niño, ahora hablando de niño, suelen ser niño hiperactivo, niño demasiado, niño con rabieta, niño que de repente rompen todo, se ponen de mala manera y tú dices, pero ¿por qué? Bueno, pues puede ser que ese niño tenga ahí una memoria, ¿no? lo llamamos memoria. Y en cambio el efecto de la hiperactivación del sistema nervioso parasimpático con la congelación ahí presente, recordamos que a lo mejor un niño, vamos a suponer un bebé, un ejemplo, ¿no? un bebé vivía en una familia donde papá y mamá se peleaban constantemente o había situaciones muy dolorosas también por el niño. Niño primero llora, luego llora más fuerte, pero llega un momento que el niño se da cuenta que estos hechos se repiten, que él no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace el niño? Se, se aísla, se anestesia. Se, se va en su mundo interior porque no le interesa ese mundo exterior. se hace como una especie de congelación. Incluso muchos de estos niños cuando son adultos buscan las drogas, el alcohol, el juego, eh, digamos las adicciones porque estas adicciones te aíslan un poquito también de tus emociones, de tu entorno, no te tienen ahí. En el, en el calor de la vida, ¿no? te aísla. Entonces, esto es uno de los motivos también de la drogadicción, del alcoholismo, eh, en fin, de todo este tipo de problema, ¿Mm? Viene de un estado de congelación que se ha originado previamente en la infancia o en la niñez. ¿eh? Entonces, muchas son personas, luego, no solamente eh, el tema de eh, adicciones, sino también son personas hipoactivas, no se mueven mucho débiles físicamente, están aislados de su cuerpo también. Piensan que su cuerpo no lo merece, no merecen eh, cuidar de su cuerpo, es un estado mental, no merezco mi cuerpo porque me enseñaron que soy una mierda, me enseñaron que yo no valgo, estaban peleándose siempre delante de mí, a lo mejor nombrando porque el niño, porque tú gritas, pues, entonces se sentían culpables, muy típico de los niños y bebés que crecen en familias donde los papás pelean mucho. Entonces el niño siente que la culpa es suya, porque el niño asume la culpa de lo que le pasa a los padres. El niño considera a los papás y mamá perfectos y no puede pensar que ellos sean los culpables de una situación. Él asume la culpa. Asume la culpa de las discusiones, de los divorcios, de lo que le pasa a la mamá, de lo que le pasa al papá, porque también está vinculados socialmente a ello. Entonces, pues quiere la supervivencia, quiere el grupo, quiere la integridad y se asume muchas veces esa culpa son en niño aparece el déficit de atención en cualquier edad la confusión, es persona que lo ves, no son capaces de hilar dos palabras seguidas, no tienen una claridad mental, están confundidos, Es un estado de fuga de la personalidad, no están presente, no te miran a los ojos, bebé y mamá que no se miran a los ojos, el bebé que no mira a la mamá a los ojos, que huye de la mirada de la mamá. Chécalo muy bien porque es una patología, es un tema que trabajamos en terapia craniosacral. Parálisis, parálisis obviamente no generada por una lesión neurológica, sino parálisis incluso momentánea. Y curioso, el niño es ese niño bueno que nunca da problema, que nunca de protesta, que nunca uh, rompe nada. Es el niño ideal. Pero el niño ideal, llevado a un extremo, ya no es ideal. Es ideal para, a lo mejor, para que no da, no da molestia, no molesta, pero no es ideal para el niño. Y uno de los principios en la educación de los niños, siempre que se debe buscar el beneficio del niño, no de tanto, evidentemente el trabajo de padres es sacrificarse un poquito también para que el niño crezca sano, para que tengamos una sociedad vinculada mejor. ¿Qué sucede con el estrés, la ansiedad y la depresión? Bueno, ya más o menos ya, la han, ya lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conecta todo esto y luego con la terapia craniosacral? Que todavía no he hablado. El estrés es una activación constante de baja intensidad del simpático. La, la ansiedad, disparo descontrolado y la depresión, eh, también un estado constante de activación del parasimpático. Vamos un poquito a que se acelere. Ahora sí, hablar de terapia cráneo -sacral un momentito y luego ya haremos los ejercicios. El creador de la terapia cráneo -sacral se llama William Garland Sutherland. Descubrió la terapia cráneo -sacral, un poquito de casualidad, observando un cráneo y vio que el cráneo podía tener un movimiento. Él intuyó. Que el cráneo tenía un movimiento. ¿eh? Eh, y aquí es lo que vamos a hacer: ¿eh? ejemplo del MRP, efecto de la terapia cráneo sacral y ejercicio de escuchar del MRP. Aquí tenemos William Gardner Sutherland, el creador de la terapia cráneo sacral, la creó a principios del 1900, la dio a conocer oficialmente en el 1930, por lo tanto hace 90 años. Él, eh, observando un cráneo, intuyó, tuvo una loca idea de la movilidad de los huesos del cráneo. Ahí está su frase textual. Mientras permanecía contemplando eh, los huesos del cráneo, inspirado por la filosofía del doctor Still, que él era estudiante de osteopatía en esa época, tuvo un pensamiento, un pensamiento guía. Observó la superficie del hueso esfenoide y le pareció que fueran biseladas como las agallas de un pez, indicando una movilidad para un mecanismo respiratorio. Veamos. Un cráneo. Entonces, prácticamente Sutherland pasó en su evolución de la terapia del concepto de cráneo sólido a movilidad del cráneo. Veamos qué quiere decir cráneo sólido. el cráneo, como lo estudiamos en anatomía: el cráneo con las suturas, con los huesos. Observen las suturas, son las uniones de huesos. Ahí observando Sutherland, pensó, ¿y por qué están esas suturas? ¿No será que hay un mecanismo? Él un, intuyó que había un mecanismo que, llamado ahora hoy en día mecanismo respiratorio primario, como así lo conocemos, MRP, mecanismo respiratorio primario, que, bueno, lo intuyó, luego empezó a investigar y vio que efectivamente era así. Él observó que el cráneo, sobre todo esta sutura que vemos, sirven para permitir una cierta movilidad del cráneo, y no estamos hablando de bebé, estamos hablando de adultos. En medicina se considera que el cráneo es sólido, es decir, no tiene ninguna movilidad o motilidad a partir de la edad adulta. En bebé, obviamente sabemos que si sí, esta sutura está tan abierta, el cráneo presenta muchísima movilidad para formales, para fortalecer, para permitir, perdón, el parto. Sin embargo, el cráneo de un adulto se considera sólido, inmóvil, como si fuera el casco de un que protege el cerebro, ¿verdad? Sin embargo, Sutherland intuyó que podía existir una movilidad, y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver la movilidad de los huesos craneales. ¿eh? Ahora terminamos este vídeo donde se explora un momentito el cráneo, no es una clase de anatomía, no se asusten, ¿eh? y vamos a ver entonces ahora el movimiento del cráneo. Este movimiento del cráneo no está, digamos, conocido reconocido por la medicina oficial, pero existe, es real, se ha demostrado científicamente en todo caso, existe, se ha demostrado con aparato. Es un movimiento de pocas micras, por lo tanto pequeño, entonces cuantitativamente pequeño, pero cualitativamente muy importante. Aquí estamos observando, todavía no se mueve nada, porque el vídeo no ha empezado, ¿ven? ¿eh? Estamos observando el esfenoide, el temporal, y lo occipital, y además la membrana de la tienda del cerebelo, que es una membrana que separa el cerebro del cerebelo. Entonces, aquí en esta flechita nos da una referencia para ver precisamente cómo se mueve el cráneo. Vamos a empezar el vídeo. No, no hay sonido. Observe expansión y contracción. Este es el movimiento respiratorio o mecanismo respiratorio primario. De hecho, se parece a una respiración craneal. Es la cantidad de movimiento que vemos en el vídeo es superior a la que ocurre en la realidad. Se ha hecho el vídeo para que se viera cómo, en qué dirección y, y con qué ejes se mueve el cráneo. Cada hueso craneal respira expandiéndose y contrayéndose. Toda la cabeza se mueve y eso es un mecanismo muy conectado evidentemente con el sistema nervioso, porque hay un bombeo del líquido cefalorraquídeo, movilidad del mismo una elasticidad en la membrana intracraneal que favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso. Contracción. Y ya, terminó el vídeo. Lo vamos a ver otra vez, si quieren. Aquí. Expansión. Contracción. Es un ritmo constante, dura toda la vida, rítmico, no se altera y totalmente independiente de los otros mecanismos del cuerpo. Totalmente independiente de los otros mecanismos del cuerpo. Por lo tanto, un mecanismo mmm, como, no sé, la circulación sanguínea que, pues, o cualquier otro mecanismo, en el cual nosotros no decidimos nada sobre él, funciona de forma autónoma. Es un mecanismo que sirve para movilizar el cerebro, movilizar el líquido cefalorraquídeo, mantener elasticidad en los tejidos, en las membranas y en los tejidos nerviosos. Es un mecanismo de mantenimiento de la homeostasis, precisamente del sistema nervioso. Por eso está tan conectada la terapia craniosacrada del sistema nervioso. Vamos a ver otro vídeo. Son también hueso craneal, occipital, eh, temporal, esfenoides, y aquí está mal, mal Detrás de todo el, eh, delante de todo el eh, etmoides, y en la flechita nos permiten ver el movimiento lateral y el movimiento vertical. Misma historia de lo que hemos comentado anterior, movimiento rítmico CRI que ven en la pantalla es Cranial Rhythmic Impulse o sea lo mismo pero en inglés y el tiempo son los 6 8 segundos que puede durar cada ciclo, si observamos un ciclo dura de 0 a hasta que vuelve el siguiente 0 es un ciclo es otro ciclo eso será lo que vamos a sentir luego en los ejercicios. Aquí estamos viendo el movimiento del occipital, de la apófisis basilar y del todo el resto del cráneo. ¿eh? Este movimiento rítmico craneal. Ahora veamos otro vídeo. Estos es son vídeos, digamos, introductorios, sirven para hacerme una idea. De todos estos mecanismos, Mid-Tide, marea media, es otra de las mareas que se conocen, se conocen tres. Ay, se me pasó, perdón. Siguiente vídeo, aquí le damos. Aquí no vamos a ver hueso moviéndose, sino energía moviéndose. Una expansión de energía. También. Esto ya no es un mecanismo tan físico conectado a los huesos, sino es la propia energía, porque el mecanismo respiratorio primario y las otras mareas de la cual se trata en terapia cráneo sacral, porque hay mucho más que lo que estamos viendo aquí, eh, son uh, estos mecanismos o sistema energético, uh, sistema nervioso, etcétera, que regulan la vida, son parte del bombeo energético. ¿Eh? bombeo entre comillas energético que nuestro cuerpo tiene que hacer para lanzar la energía prácticamente a todo el cuerpo, a toda la célula para que podamos vivir. La premisa es que la energía es la base de la vida. Y bueno, pues aquí está moviendo una marea llamada marea media. Yo les he hablado de MRP, vamos a hacer la escucha del MRP ahora a continuación, pero existen varias mareas, pero es un poquito más difícil pues, conectarse con ella, aprenderla, se tiene que pasar primero por los pasos, o sea, seguir un poquito también un método. No se puede aprender esta terapia así como así. Eh, no Un vídeo de terapia cráneo sacral que muchos me lo han preguntado. No vas a ver nada porque realmente no, no, no hay acción, no hay ningún movimiento. La terapia es cero movimiento. ¿Mm? Eh, ok, la terapia craniosacral y los problemas emocionales. Voy rápido. La terapia craniosacral aborda el problema emocional de dentro hacia afuera. O sea, por ejemplo, ya lo habrán entendido. No, si yo estoy deprimido, yo no voy con mi paciente a hablarle, oye, la depresión, pero sal, anímate, viva a ver, la vida es bonita, porque estoy es de fuera hacia adentro. No, yo voy de dentro hacia afuera. ¿Qué hay dentro? Están las mareas energéticas que veíamos anteriormente. Está el sistema cráneo sacral. Hay restricción y memoria en el sistema cráneo sacral. Entonces, yo en la práctica trato el sistema cráneo sacral y energético de la persona, independientemente del problema que tenga. Eh, voy a resolver el problema dentro, digamos, del CPU, del ordenador energético del cuerpo y luego, en principio, se debe desbloquear el problema, ¿no? si lo, sobre todo si la persona colabora. No tratamos de resolver la consecuencia del, del desorden emocional, es decir, la consecuencia del desorden emocional son el estado actual de la persona, sino desbloquear el componente energético que la ha provocado cuando el niño fue abandonado, cuando el niño fue maltratado. Algo en él se descompuso en su sistema, no tanto en su comportamiento, de repente no, 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 ahí todavía no ha pasado nada. El problema puede emerger 20 años después, pero en ese momento se bloqueó un circuito energético. Ahí es donde vamos a trabajar. Por lo tanto, la resolución del problema es suave. No hay que hablar del problema, no es necesario. Hombre, evidentemente un terapeuta debería saber qué le está pasando a su paciente y hablar con él previamente. Pero en terapia... A la hora de ponernos en la camilla y trabajar con el paciente, no hacemos una regresión, no le, hacemos, no le hablamos del problema, no le recordamos su problema, todo lo contrario, le ponemos la mano en la cabeza y simplemente trabajamos su sistema energético. Es decir, la resolución del problema cuando sucede es suave. La persona no se da cuenta. Y como ya he mencionado, pues generalmente se trata de bloqueo y situaciones que se han creado en el periodo perinatal, embarazo, parto y también en primer año de vida. La terapia craniosacral se realiza trabajando, desbloqueando toda la movilidad del MRP. Ahora ustedes han visto los, los huesitos moviéndose bien, pero piensa a lo mejor que un niño, vamos a suponer que haya sido eh, maltratado verbalmente, no no hace falta que sea físicamente, va a tener una restricción de movimiento en cualquiera de sus huesos craneales, en cualquier parte de su sistema cráneo sacral, que, que implica todo el cuerpo de toda forma, no solamente la cabeza, y este niño o este adulto ahora tiene ahí una restricción que el terapeuta percibe, entonces el terapeuta no va a hablarle de su problema, sino va a desbloquear eh, el hueso, la membrana, el líquido cefalorraquídeo que no está funcionando. En terapia cráneo esto es, digamos, un poquito el proceder. ¿eh? Eh, se, con la terapia cráneo sacral muchas técnicas están enfocadas a activar el parasimpático. Activando el parasimpático, automáticamente el simpático baja su actividad. Entonces, si yo activo el sistema nocturno de recuperación y de relajación, necesariamente pasa porque la persona no esté activa, hiperactiva en el simpático. ¿eh? Entonces, si trabaja más el simpático, eh, la actividad del para disminuye. Si trabaja más el parasimpático, la actividad del simpático disminuye. Con la terapia también a nivel estructural se libera memoria emocional almacenada en la fascia. El recuerdo muchas veces se almacena, está físicamente guardado en la fascia. ¿eh? Es el lugar donde está la memoria. Cerebralmente, neurológicamente está en el cerebro, pero también físicamente está en una fascia. También se liberan muchísimas tensiones físicas, problemas físicos, problemas de dolor y contratura, que están muchas veces asociados a un estado de sufrimiento. El simpático se le considera el sistema del dolor y sufrimiento, que también es necesario, ¿eh? ojo. Y el parasimpático del placer y del goce. ¿eh? Entonces, digamos, mmm, equilibramos estos dos sistemas, equilibramos el sufrimiento con el disfrute, con el goce. ¿eh? En terapia muchas veces las personas tienen la sensación de regresar al útero, a ese lugar donde no había ruido, no había problema, no había frío ni calor, no faltaba de nada y donde uno estaba súper bien. La terapia muchos la definen como una regresión al útero. Y el comentario que ya les he comentado antes, en realidad, que te hacen los pacientes después de una terapia, oye, no sé qué me pasa, me siento mejor. El paciente no sabe por qué se siente mejor. De la misma forma que la respuesta emocional descontrolada no sabemos de dónde viene. Reaccionamos porque, porque ah yo soy así, pero ahora ya no soy así, ya estoy ya reacciono de forma más equilibrada. No sé qué me pasa, pero me siento mejor. Eso es bueno, porque en realidad los pacientes no quieren nuestro debate que terapia mejor, no quieren nuestra polémica, Ay, no, porque yo lo trato así, el paciente viene y quiere sentirse mejor. Le da igual cómo lo haga hasta los médicos. Yo he tenido médicos que han venido, me acuerdo un caso, director de un hospital, no solo un simple médico, era director del hospital universitario, de, bueno, no digo de dónde, eh, por si acaso, pero de dónde yo vivía. Señor que tenía migraña de toda la vida. Se fue a un spa de vacaciones en un hotel y le ofrecieron terapia craniosacral. Se le quitaron los dolores de cabeza por primera vez en su vida. Entonces vino ya buscando terapeuta, ¿eh? no sabía, yo empecé a explicarle, claro, como digo, como es director de hospital, le tengo que explicar ahora. Él me dijo, mira, Andrea, déjalo a mí con que me quite el dolor de cabeza. ¿no? Eso es lo que quieren los pacientes. Bueno, ahora vamos a hacer los ejercicios. Pero antes le comento que tenemos un diplomado en terapia craneosacral. Aquí en el lado izquierdo tenemos, digamos, el programa, este es el programa. El programa de osteopatía craneal, que está aquí, ¿ok? Escucha del MRP, que es lo que vemos hoy. Luego se trabaja con la fascia y globalidad técnicas luego técnicas especiales técnicas de desenroscamiento técnica de diafragma diafragma y su normalización la técnica muy importante de membrana intracraneales y extracraneales decir la de la dura madre espinal o sea de la, la membrana las tres meninges las tres capas pero craneales y de la columna vertebral ¿no? teoría y técnica de tratamiento Todas las técnicas de líquido cefalorraquídeo, que son también súper importantes, técnica de parar el MRP, que es una técnica increíble, técnica de rodamiento de temporal. Este es el programa de la parte de osteopatía, digamos, cráneo sacral, y la biodinámica, que es la siguiente parte, uh, estudio de los principios de la biodinámica relacionado con la física cuántica, una base sólida también para explicar la... que no es cuento chino, que no es que uno sale. No, no, esto existe. Esto está basado en la fisiología. La terapia que nos acaba está totalmente basada en la fisiología, en la psicología, en el funcionamiento del cuerpo y utilizamos mecanismos poco usuales, poco conocidos, pero extremadamente efectivos, con lo cual es más que suficiente. Piensa que mi página web se llama craniosacral.com. El aliento de vida es las tres mareas, las tres mareas, no solamente el MRP. La presencia terapéutica y la conciencia corporal. Cómo enfocar una terapia y cómo tener conciencia. Un poquito de esto, la primera probadita la tenemos hoy. La relación con el paciente, el estudio de la relación entre personas, prácticamente es psicología, embriología, cómo se desarrolla el embrión, por qué el embrión, etc. Etcétera, es etcétera. muy interesante. El trauma, el trauma, hay una parte dedicada al trauma en el pasado y en el presente. Cómo se originó, cómo se manifiesta y cómo se trata. El parto, muy importante el parto, todas las consecuencias también del parto traumático. Técnica de parada a la marea media, técnica de membrana y de los fulcros naturales y patológicos, es decir, los fulcros serían los nudos energéticos que se forman en el cuerpo humano y técnica de punto de equilibrio. Entonces, pues este es el programa también de biodinámica. Ahora sí, vamos a hacer da, uh, prácticas. ¿eh? Tenemos aquí un ratito, ven, 15-20 minutos, son más que suficientes. Vamos a hacer las prácticas. Entonces, para sentir el MRP no vale cualquier, eh, cualquier forma de sentir el MRP. ¿eh? No se puede sentir, ahora pongo la mano aquí, yo sí, porque estoy entrenado, pero la primera vez se necesita toda una serie de eh, pasos previos. El MRP se siente solo con el toque de mariposa. Imaginamos una mariposa que se apoya en una flor. ¿Cuánto pesa esa mariposa? ¿Cuánto le carga sobre la flor? Nada. Pues ese es el toque que utilizamos. Se toca, pero nada. Es decir, se toca, sí, se toca. Pero ¿con qué presión? Ninguna. Si eres capaz de hacer esto, ya has hecho el toque de mariposa. Es decir, es el toque más ligero que existe en terapias manuales. No utilice la referencia que tiene de masaje de otra terapia porque te estás pasando 20 pueblos de rosca. Es decir... Si solo trata de utilizar la, la referencia que tú tienes de cómo tocar un paciente, en cualquier otra circunstancia ya está tocándolo demasiado fuerte. Es un tacto muy ligero, muy, muy ligero. Es necesario estar muy relajado, muy, muy relajado. Es necesario estar en silencio y con los ojos cerrados para no tener distracciones visuales. Por lo tanto, para hacer el ejercicio... Mire, no lo hagan aquí si de todas formas van a tener el vídeo, van a poder practicarlo en otro momento, si no tienen un ambiente tranquilo, silencioso, donde puedan estar 15 minutos sin que lo interrumpan. Si estás escuchando este webinar y al mismo tiempo eh, hablando con otra persona, o atendiendo a un niño, o viendo la tele, pues mira, no lo haga, ya luego lo, lo harás en otro momento. Tiene que tener las condiciones adecuadas para hacer la primera escucha del MRP, sobre todo la primera. Bien, dada esta premisa, vamos a hacer dos ejercicios antes de la escucha del MRP. La activación de la mano y la respiración consciente. Da, empezamos ya. Entonces, frotamos lentamente ambas manos. Ahora estamos sentados, en posición cómoda. Okay. A ver si se ve mal, ya apago la luz. Me ayuda también a como tener un ambiente más relajado aquí en mi sala. Me siento cómodamente y empiezo a mover un poquito las manos, sintiendo como una especie de corriente o electricidad entre ellas. No hagan esto. No nos vamos a lavar las manos. Vamos a activarla. La palma de la mano, no tanto los dedos, cuanto la palma. Mueve las manos casi en cámara lenta. La cámara. Ahí está. Mueve las manos despacito. Sintiendo, sintiendo la palma de la mano, sintiendo como un cosquilleo, una corrientita. Ahora, que, es, que hemos hecho esto, que es puramente físicamente, separamos las manos, vamos a decir como nuestro hombro y vamos a buscar que una mano encuentre la otra. Así, otra vez, así, otra vez. No se siente llegando a un cierto punto como como si hubiera una resistencia o si no la siento, activo un poquito más y vuelvo a hacerlo. Mira que se siente una resistencia como si el aire estuviera más denso. Este es el campo de energía que hay entre nuestras manos. Cada mano emite energía. Se percibe como resistencia, densidad, cosquilleo, bueno, en fin, como lo que tú quieras. Si acercamos mal, lo sentimos más denso. ¿vale? Ahora que ya hemos sentido este campo de energía en el punto donde lo sentimos más, que empieza a activarse, digamos, en el punto donde empezamos a sentirlo, aquí, vamos a imaginar ahora si la energía se mueve de una mano a otra. ¿Qué siento en mi mano derecha? ¿Qué siento en mi mano izquierda? ¿Puede ser que una mano emita energía y la otra la reciba? ¿O ambas están como quietas? Dejamos las manos relajadas, no forzamos, no tratemos de hacer nada, simplemente hay que estar atento, en contacto con ese tipo de digamos actividad no es energía nada más no tenemos que hacer nada físicamente solo está relajado yo siento que se mueve energía de una mano hacia la otra entonces ahora que lo siento sigo digamos es como si viéramos una carretera con muchos coches yendo de un punto a otro pues seguimos el movimiento de los coches o el agua de un río si prefieren más natural Vemos un río que va de arriba abajo, pero de repente ese río parece como que a mí se me para en un momento y cambia de dirección. Ahora la mano que antes recibía, ahora emite energía y la recibe la otra. Es como que ha cambiado el sentido. Yo no he hecho nada, ¿eh? el pro, la propia, la propia digamos, naturaleza lo ha hecho y ahora vuelve el primer movimiento. Es como si fueran de un lado a otro y luego regresan hacia el otro lado. Y se vuelve y se va moviendo. Yo puedo jugar un ratito con esta energía. Ahora veremos algo muy interesante, lo que influye en la mente. Si la energía está yendo, vamos a suponer, de mano derecha a izquierda, cambiámosla. Basta pensarlo. La energía cambia. Volvamos a cambiarlo. Como si moviéramos una pelota. De un lado a otro, volvemos a cambiarla. La podemos cambiar toda la vez que veo o dejarla quieta. Haciendo esto, descubrimos que la energía obedece al pensamiento. Si yo dejo de detener el movimiento de energía, puede ser que la energía vuelva a moverse. de un lado a otro. Bien, terminamos este ejercicio, juntamos las manos y pasamos al siguiente ejercicio. Todavía y cada vez más debemos estar <coughs> concentrados y relajados. Ejercicio de respiración consciente. Aquí se involucra todo el cuerpo, por lo tanto es importante estar sentado cómodamente. Al ser posible, o mejor dicho, necesariamente con la espalda recta, en silencio, podemos tener los ojos cerrados mejor o tenerlo abierto. Y empezamos a mantener nuestra atención, nuestro pensamiento sobre la respiración. Simplemente, no hay que cambiar la respiración. Estoy respirando y observo que estoy respirando. En vez de pensar en cosas que están afuera de mí o en el futuro o en el pasado o en otra persona, voy a mi interior en el aquí y ahora porque la respiración se da en el aquí y ahora. Por lo tanto, me estoy metiendo en él aquí y ahora. Y este ejercicio es muy bueno para cualquier momento que tengamos necesidad de concentrarnos, a e enfocarnos. Solamente observamos cómo el aire entra y sale por la nariz, cómo llega a los pulmones. Como sale de los pulmones y regresando hacia afuera por la nariz. Observamos ese primer recorrido del aire, de la nariz a la tráquea, los bronquios, los pulmones y el tórax, que se expande. Al entrar el aire y el tórax se relaja, el aire sale a la nariz cuando exhalamos el aire. Inhalar, exhalar. Observamos. Ese mecanismo. Mantenemos nuestra atención sobre el mecanismo o viendo detalles. También la columna se mueve, se estira un poquito, la cabeza se endereza. La respiración puede ser que se vuelva un poquito más tranquila. Además, también el abdomen, la pelvis y el resto del cuerpo se expanden en inspiración y se relajan en expiración observa cómo todo el cuerpo se vacía en la exhalación también como poco a poco todo el cuerpo se empieza a moldar a la respiración como si todo el cuerpo respirara al mismo tiempo que el tórax como la respiración, como un fenómeno global. Ayuda mucho, llegado a este punto, visualizar el aire que inhalamos como si fueran partículas brillantes de luz, como si en vez de ser un polvillo, pero luz, polvo de luz. Cada, visualizo, cada vez que respiro, partícula de luz invadir mi cuerpo, todo mi cuerpo. Y cuando expulso el aire, visualizo como partículas de humo, como hollín, como humo. Tomo luz, inhalo luz, exhalo humo. Así durante un ratito. Cuando luego lo hagamos en casa con calma, sin estar en este webinar, con más calma lo harán con más tiempo. Aquí aprendemos a hacerlo y nos preparamos para el siguiente ejercicio. También podemos dejar de observar realmente la respiración, sin dejar de respirar obviamente, y observar esa energía que se mueve dentro de nosotros. Con este ejercicio estamos activando nuestra energía interna, por lo tanto es bueno. Siento movimiento de energía en mi cuerpo, en mi interior, variable, cada quien la suya. Y normalmente se siente agradable. Y ahora ya sí, ahora hemos creado las condiciones de relajación, de una cierta introspección, para pasar al siguiente ejercicio, que es la escucha del movimiento de los huesos craneales. Entonces estamos, seguimos sentados cómodamente. Podemos apoyar, yo apoyo, tengo una mesa, apoyo mis brazos en las mesas para no tener que sostenerlo, porque si no me canso apoyo los codos en la mesa, si no, si no es posible, pues sin eso, cerramos los ojos, colocamos las palmas de la mano en la zona parietal, así, en los lados de la cabeza, arriba, no abajo, aquí arriba. Una vez que colocaste las manos, recuerda que tiene que ser con toque de mariposa es decir, ligero como una mariposa en una flor. Y la palma de la mano es la que cuenta. Olvídate de los dedos. No haga nada todavía, no busque sentir el movimiento craneal. Movimiento lento, autónomo. Respira un momentito más. Olvídate del, del MRP. Revisa que tus manos estén relajadas, ligeras, los brazos y todo el cuerpo. Y espera. Mantén tus manos ligeras. Recuerda que va a venir un movimiento de los huesos del cráneo lento de expansión y contracción. Expansión. Y contracción. Expansión. Y contracción. Si lo estás sintiendo, deja que tus manos floten como corcho en el agua. Si no lo estás sintiendo, revisa que tus manos estén como una mariposa en una flor, que estés tocando, pero ligero que tus manos estén relajadas, tus brazos y hombro y en lo posible todo el cuerpo esté relajado. Expansión contracción. No intente atrapar el movimiento, no te lo vas a llevar a ningún lado. Déjalo. Simplemente obsérvalo. Imagínate que estás a la orilla de un río, viendo pasar el río, o a la orilla del mar, viendo llegar las olas. Por mucho que te meta en el mar, no vas a poder atrapar la sola ni detenerla. Por eso se llama escucha, porque estamos sintiendo, pero no es un tratamiento, es escucha del MR. Puede tener tus ojos cerrados, tus manos relajadas, tus hombros relajados. Sin tensión en tus manos, brazos, hombros, pero tampoco en tu cabeza, en tu cara. Relaja tu cara, respira, fluye con lo que está pasando. Es algo muy sutil. Bien. Eh, ya por motivo de tiempo vamos a terminar el ejercicio. Luego lo tendrán grabado y lo podrán repetir, evidentemente, toda la vez que quieran. Así que no se preocupen. ¿eh? Aquí tenemos también una posición, eso soy yo, haciéndolo, pero ya en, en una cama o en una camilla, más que sentado, es más cómodo para los brazos. ¿eh? Puede, puede hacerlo uno sentado o acostado. Y aquí tenemos, se observan las dos manos, aquí están en los parietales y aquí, tenemos una mano en el frontal y una en la nuca. No es la posición más cómoda, pero también puede ser interesante. Son dos alternativas. ¿Okay? Bien, pues ya la parte del ejercicio hemos terminado. Le voy comentando para terminar el tema del, uh, perdón, del curso. Entonces, este diplomado en terapia craneosacral es bastante novedoso, pero ya hemos dado un grupo, ya se están por terminar o el primer grupo que empezó hace unos meses, y, eh, pero sigue siendo una novedad. No creo que haya mucha escuela que lo den. Se necesita, evidentemente, un programa, pero también se necesita haber dado muchas veces, yo creo que he dado por lo menos. Uh, en 20 años, mínimo tres grupos al año, pues ya estamos hablando de 60, tal vez 80 grupos, muchas mucha, mucha horas de vuelo para saber también cómo enseñar, como ya le comentaba. Y bueno, pues creo que lo hemos logrado. ¿eh? Con este webinar, con estos cursos, mejor dicho, con, esto, con este curso en línea, Diplomado en Terapia que nos en línea, vamos a dar toda la formación equivalente a un curso normal. Y uh, entonces tenemos... Varias opciones para estudiar, ¿no? Varias, eh, varios, digamos, claves. Primero, los webinars. No es solamente curso en línea, compra el curso y búscate la vida, porque así la gente no aprende. Hay cada 15 días, periódicamente, continuamente, constantemente. No hay una, un fin, constantemente damos webinar. Doy webinar. Cada dos semanas, generalmente, doy un webinar, para alumnos exclusivo, donde se hace eh, un trabajo sobre las prácticas. Pero además, tú vienes al webinar habiendo estudiado todo el contenido del curso, el concurso normal, el curso presencial, por medio de vídeos, lección en vídeo. Son 30 lecciones en vídeo. ¿Qué puedes? Acceder a ellas de inmediato y para siempre. Es decir, para siempre. Otra ventaja que antes... Cuando había cambio y modificación en el curso, el que había estado anteriormente, pues no la podía disfrutar o tenía que repetir el curso. A lo mejor se le hacía un 50% descuento, pero tenía que volver a pagar, volver a venir un curso. Aquí el curso se está actualizando constantemente. Ayer mismo subí dos lecciones diferentes. Dos manuales, el de osteopatía craneal y el de biodinámica, pues, bien gordito, descargable para el estudio. 15 audios descargables. Si se portan bien con el video, ya le voy a mandar también el audio de este ejercicio de, eh, la, de la escucha, primera escucha de la MRP, se lo voy a mandar. También es un, una, un audio que entonces te lo puedes meter en el celular. Todos los audios son para meterlo, por ejemplo, en el celular o en un iPod así y escucharlo mientras hace terapia porque así tiene la guía. La guía te está diciendo cómo hacer las técnicas, ¿no? los audios. Son para las técnicas, porque más que vídeo, donde no se va a ver nada, es este tipo de, de que yo te estoy hablando y te estoy diciendo pues, las cosas que eh, pasan durante una técnica. Un tiempo aproximado de estudio, eh, ojo, solo de estudio de 90 horas, son 30 lecciones, vamos a decirle que cada lección la ves media hora, 40 minutos, algunas duran 20, otras duran una hora, pero luego tiene que repasarla verla en el manual, entonces se calcula un tiempo de estudio de estudio de 90 horas, el tiempo de práctica es mucho más, hay que practicar mucho, en terapia craniosacral hay que practicar mucho, y ahora vamos a a ver cómo, si alguien se quiere inscribir cómo inscribirse inscripciones en línea, no tienen que hacer nada sino entrar a la página web, el inicio es decir, de inmediato, desde que tú uh, compra el curso y paga ya tiene el curso, todo el curso completo lo tiene. Pago se hace, como aquí somos de mucho país, en la moneda de tu país. O sea, yo pongo el precio, ya le diré los precios ahora, el precio del curso y los descuentos y todas las ofertas están en dólares y en, están indicados ¿no? así en dólares en la moneda mexicana. Yo estoy en México, en peso mexicano, para que uno tenga una referencia. Pero el pago, al ser con PayPal, se hace en la moneda de tu país, en tarjeta y con la moneda de tu país. En periodo de promoción, es decir, ahora tenemos tres meses sin intereses. Se puede pagar tres, entre mensualidades, prácticamente el costo del curso, en vez de pagarlo de una vez, se paga en tres veces, sin intereses. Es el mismo precio. Entonces, en práctica, uno elige si lo paga en tres meses o lo paga de una vez. El precio normal. Es 4.900 pesos mexicano, equivalente a 240 dólares. Pero tenemos una oferta, un descuento. Ahora mismo estamos en periodo de promoción y hay un descuento. ¿Ok? Inscripción en ah, la. Mira, aquí sale el super oferta. Hay una buena oferta. La verdad es que la oferta es bastante buena. Yo no me lo pensaría mucho. ¿eh? Porque además, luego termina esta oferta y viene otra, pero no va a ser tan buena como esta. Si ahora la oferta, vamos a poner <coughs> fuera X, ahora será X más uno. Será un poquito más caro. Siempre será un precio en descuento, pero un poquito más caro. ¿eh? Gracias a todos por asistir. Ahora ya en el. Eh, vamos a contestar a todas las preguntas. Aquí hay que parar y aquí hay que parar.